Es que Axel, pues que Duro, Axel. duro, hijo. Duro, duro, hijo, Eso duro. va a ser Duro, esto. hijo, duro. Rápido, rápido, hijo. Jálela, jálela. Ahí está, ahí Ahí está, ahí está. está. Uy, pesca, pesca, Uy, pesca. uy, Cuidado, uy, cuidado, uy, pesca, pesca, pesca. Ahí uy, está, ahí está. uy. Se llama Pepe. Se llamaba Pepe. Ay, no, véale la carita, ya no quiero marrano. Vamos a utilizar una mega olla gigante para hacer un sancocho como para 400 personas. Y... Ahí salió, Amigos, ahí amigos, salió, ahí amigos, salió. pesca, 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 pesca. ¡Uy! Pesca, 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 amigos. Hágale, papi, sáquela, sáquela. Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura. Vean, nos encontramos por aquí realizando una pesquita en un pozo que tiene bastante palometa. Por aquí está Fabián con Calé, que le está enseñando al hijo a pescar. ¿Calé ya había pescado antes, Fabián? No, señor, no había ¿Es pescado. ¿La primera vez? La primera vez. Venga, si quieres yo le ayudo a grabar el video. Vean, amigos, es la primera pesca de Calé. Hágale, Calé, vamos, papi, no lo deje ir. Pesca, pesca de Calé. Eso, eso, eso. Ay, ay, ay. Eso, pesca de Calé, pesca de Calé. Buena, Calé. Vean, amigos, la primera pesca de Calé en toda la vida. ¿Cuántos años tiene Calé? 4 añitos. Vean, la primera pesca de Calé, que tiene 4 añitos. Amigos, entonces, bienvenidos a esta nueva aventura. Nos encontramos aquí en un pozo lleno de palometas. Vean, la primera pesca la hizo Calé. Vamos a ver, amigos, qué nos depara esta pesca. Este caño en el que estamos pescando desemboca en un río más grande y tenemos unos anzuelos guindados en el río. En este pozo vamos a tratar de sacar unas palometas para ponerlas de carnada. Vean, por ahí está el boyaquito. Por aquí está Fabián, está Calé, está mi mamá, está mi hermano Fabián, que son los dos tocayos. Vean, pues muchachos, vamos a hacer una pesquita bien chévere aquí de palometas y de carnadas. A ver qué hacemos, amigos, quédense atentos. Eso, mami, la agarro, mamá. Eso, mami, pesca a mi mamá, pesca a mi mamá. Buena, mamita, buena. Uy, están súper alborotados los peces. Vean, amigos, mamá sacó una arenca buena. Uy. Vamos, Calé, pesca de Calé. Hágale, Calé, hágale. Vean, amigos, esto es algo muy bonito de formar un nuevo pescador, vean. Un nuevo pescador que está empezando. Creo que se le fue. No, no hay lata. ¿El atrás? Se fue, sí. Ay, se fue. Calé se le fue, pero bueno, así es la pesca. Bien, aquí Fabián le está dando sus primeras enseñanzas de pesca a Calé. Vean, amigos, por allá está mi hermano, mi mamá. Parece que están afilando las palometas grandes, amigos. Pesca, pesca de boyaco, pesca, boyaquito, pesca, pesca. Está buena. Vean, amigos, boyaquito está haciendo su primera pesca en este capítulo. Me cortó. ¿Ah? ¿Le cortó los dedos? Uy, está buena. Vean, amigos, posiblemente nos vamos a hacer una comidita bien buena con estas palometas. Ya sean fritas, asadas, no sabemos. Quédense hasta el final del video para que vean cómo quedan. Pero vean, están bien bonitas las palometas. Buena, buena, boyaquito, buena, buena. ¿Sí? Pesca, 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 mi hermano, pesca, mi hermano. Ay, ¿no trajimos en qué echar las palometas? Para llevarlas, no. Ay, se me olvidó. Vean, amigos, mi hermano acaba de sacar otra palometa. Están pero de piolazo las palometas. Mi mamá hizo un enredijo. ¿Dónde las metemos? ¿En la bolsa negra no cae? Vean, amigos, el boyaco lancer huele como a queso, sí. No sé dónde está la masa. Uy, vea cómo aguaja. Uy, se le fue. Pesca, pesca, amigos, pesca de Axel. Vamos, Axel, vamos, vamos, vamos. Pesca, 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 eso, eso. Viene una palometa. Vamos, Axel, vamos, vamos. Vamos, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pesca, 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 pesca. Eso, eso, eso. Pesca de mi mamá también. Pesca, mami, pesca. Buena, Axel, buena mamá. Vean, allá está mi mamá sacando otra palometa. Vean, amigos. ¿Qué? Uy, qué buena mamá. Buena, mami. Álcela aquí un poquito. Vean, amigos, ahí está la de Axel. Mírala. Esa. Y la de mi mamá está allá. Amigos, una las estamos llevando para carnada porque tenemos unos anzuelos grandes en el río grande. Entonces la idea es recarnarlos. Estamos presenciando un pescador de 4 años dándole la pela a todo el mundo en la pesca. Y si lleva tres. Lleva tres, sí. Amigos, ahí viene la otra, ahí viene la otra. Ojo, pasa para atrás. Sí, mamá, sí. Mami va a totear. Donde la gancha la escarraca. Dígame. Eso, mami, eso, hágale, mami, hágale, mami. Eso, pesca de mi mamá, pesca, mamá. Suave, mamá. Hasta la remolcó duro. Pesca, pesca, pesca del boyaco. Pesca, pesca, amigos, pesca del boyaquito, vamos. Vean, por allá mi mamá sacó una palometa. Y. Vamos, boyaquito, vamos, boyaquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, boyaquito. Uy, esa está grande, boyaco. Está bonita. Está bonita. Llegaron las grandes, ¿no? Llegaron las grandes. Buena, 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 boyaquito, buena. Están como
¿Eso es reciente? No, es viejo. Se debe haber payara, pero cuando está más hondo. Mamá. Pesca de mi mamá, pesca de mi mamá, amigos. Pesca, pesca de mi mamá, pesca de mi mamá, amigos. Me asusta, ole. Pues déjame lo mismo. ¿Qué? No. Pesca de uno, creo que sí está sacando una ballena. Mami, muéstrale acá. Muéstrale más. Vean, amigo, mamá, está que saca y saca palometas. Buena, mamá, buena. Vamos, empatados, yo quedo 5. Métete con eso. Ya que estamos. Eso, mami, eso, mami, eso. Eso, mamá, eso. Pesca, mamá, pesca. Hágale, mami, hágale, no la deje ir, mamá, no la deje ir. Eso, mamá. Y mejor dicho, mi mamá está pero activada con las palometas. Ali, está grande, ¿cierto? Voy a mostrarle aquí un poquito. Ya tenemos las de carnada. Viene. Pesca, amigos, pesca mi hermano y pesca de Fabián también, ¿no? Pesca mi hermano, pesca mi hermano. Vamos, viejo, vamos, pesca, 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 pesca. Uy. Vamos, vamos, pesca de Fabián también. Vamos, Axel, vamos, Axel. Vean, amigos, pesca de mi hermano. Está pequeño, la va a soltar. ¿Sí? Vean, y por aquí está Axel pescando, vean. Eso, Axel. Hágale duro, papi, duro, duro. Eso. Vean, amigos, Axel acaba de pescar otra palometa. Nos ponen en los comentarios si de pronto ustedes alguna vez han pescado con sus papás. ¿Cómo les ha parecido esa experiencia? Si les gusta, si no les gusta, vean. Ajá, vamos, vamos a soltar. Las soltamos, papi, toca soltar las pequeñitas, bueno. Las pequeñitas hay que soltarlas para que ellas crezcan y tengan más palometas bebés. Eso, 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 pesca, pesca mi hermano, pesca mi hermano. Se fue. Ah, se fue. Pero es que suelta uno el maíz, una y la agarra a la otra para empallar. Están alborotadas, toca echarle más maíz. Vean, amigos, estamos lance. La pesca de palometas es así. Lance y recoja, lance y recoja. Eso, 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 buenísima, buenísima. Vamos, Axel, vamos. Pesca de Axel otra vez, pesca de Axel. Pesca de Axel, pesca de Axel. Duro, duro, hijo. Duro, duro, hijo. Eso, Axel, duro, hijo, duro. Rápido, rápido, hijo. Jálela, jálela. Es la carita. Jálela, que si se puede, hijo. Eso, Axel, vamos. Bien. Bien, amigos. Buena, buena, buena. Buenísima, Axel. ¿Qué pescó? ¿Qué pescó? Una palometa, dígale. Uy, mi hermano agarró algo grande también. Una bonita, ¿sí? Vean, amigos, allá mi hermano está jalando un buen pescado. Una palometica, vean, amigos, están pero activadísimas las palometas. Amigos, y el clima para pescar está bacanísimo porque no está haciendo sol, está haciendo fresquito, no hay mosco, está pero bacanísimo el ambiente para pescar. Vean, buena, buena, viejo, buena. Vamos a liberarla, vamos a liberarla. Vamos a liberar esa porque está muy pequeña y quedamos unas grandecitas. Vale, 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 vale. Bueno, amigos, ya nos vamos para el Río Grande. Vamos a ir a carnar unos anzuelos que tenemos, a revisarlos también, posiblemente tengan un pescado. Y luego nos vamos a descansar, amigos, porque pues las palometas más o menos a las 6 de la tarde ya no pican más. Es muy, muy rarito sacarlas de noche. Entonces vamos a ir al Río Grande. Guardamos como unas 5 palometas grandes para ver si las podemos dejar en el río para un amarillo. Vean, ahí está esa pata de pescador. Axel, ¿qué pescado sacó? Una palometa. Ya, por ahí está mi hermano y mamá, entonces ya nos vamos para el río. Palometa, mi amor. ¿Una qué, papi? ¿Una qué? ¿Qué pescado sacó? Una pureleta. ¡Eso! Nos vamos, nos vamos. Bueno, amigos, ya llegamos aquí al río. Estamos revisando los anzuelos. Quiere caer un aguacero, quiere llover súper duro, pero entonces vamos a revisar antes de que llueva, amigos. Amigo, estamos llegando a uno de los anzuelos que... ¿Qué tenía este? ¿Una palometa? ¡Aito, sí! Ahí hay pescado. Porque vea que está todo como hacia la derecha, la izquierda. Perdona, está todo hacia la izquierda. Ahí tiene que haber pescado, yo creo. Pero no está muy grande. ¿No? ¿No está tan grande? No. Amigos, vamos a ver. ¡Ay, se fue! ¡Ay, abrió la... ¡Ah, no! Se fue. ¿Lombriz? Bueno, sí. Vamos a carnadear. Vean, amigos. Le vamos a meter lombriz, ahí Fabián está, uy, vean esas lombrizotas grandísimas. Amigos, ya saben que las lombrices, si desean adquirirlas para pescar, son súper buenas. Hemos sacado toruno, hemos sacado cachama con ellas. Las pueden adquirir escribiendo al número que aparece en pantalla, amigos, solos por WhatsApp, bueno. Vean, amigos, cómo quedan de buenas esas lombrices, ¿no? Ajá. Buena carnada, ¿no, Boyaquito? Dígame, y hasta payarines hemos sacado con lombriz. Sí, payara también, sí. De todo. Está como metido, como si hubiera pescado. Véalo, ahí está, ¿no?
Ahí pesca, 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 pesca. Pesca, pesca, amigos, pesca, pesca. Ese que tenía. Lombriz. ¿Lombriz también? Sí. Vean, amigos. Ahí está el bicho. Hay un pescado. Está como grande, ¿cierto? Una raya. No sé qué sea, pero está bastante grande, amigos. Atentos. Ya el boyaquito lo va a sacar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡Un yaque! ¡Un yaque! ¡Pesca, pesca, amigos! ¡Un yaque grandotote! ¡Ay, qué yaque tan bonito! ¡Buena, buena, boyaquito, buena! Vean, amigos, qué buena pesca. ¡Buena, Fabián! Vean, amigos, está súper buena. ¡Buena, viejo! Ahí está el motorista. Vean, amigos, sino que, uy, nos estaba agarrando el chorro. Estamos haciendo una pesca súper bacana. Ese lo sacamos con lombriz, amigos. Ya saben que la lombriz la pueden adquirir escribiendo el número que aparece en pantalla. Y aprovechando este pescadito, queremos hacerle un anuncio, amigos. Recuerden que nuestra tienda de pesca queda ubicada en el Centro Comercial Los Centauros, en el local 82, en Villavicencio Meta, amigos. Por si de pronto quieren pasar a visitarnos y conocer nuestra tienda. Tenemos diferentes artículos de pesca, de todo un poquito, cañas, señuelos, todo lo que usamos en los videos, lo tenemos en la tienda, amigos. No, no perdimos la avenida, ¿cierto, viejo? Sí, ya, ya. Bueno, allá está mi hermanito motoreando. Por aquí el boyaco carnando. Fabián pasándole las carnadas al boyaco y yo grabando, amigos. Uy, esa carnada quedó buenísima, perrito. Puede caer un toruno ahí, ¿no? Listo, tocando. Listo, va para la guada. Está un poquito duro el chorro acá, amigos. Vean, amigos, estábamos revisando unos de los anzuelos toruneros y lo descarnaron, amigos. Se nos fue un toruno grande, vean. Está aquí en esta palera. Vamos a dejarlo ahí con una palometa bien grandota. A ver si mañana nos amanece un toruno. Amigos, nosotros siempre acostumbramos a, pues si hay palitos y eso cerca de los anzuelos que vamos guindados, cortarlos, porque a veces esos palitos lo que hacen es que cuando cae el pescado, vean, ahí le quitó el bejuquito, cae el pescado y se enrida en ese bejuco y se va, amigos. Sí. Amigos, vean, parece que se nos fue otro toruno. Parece que mañana puede ser el día, amigos, vean. Esa está buenísima, esa está perfecta, Fede. Sí, sí, esta está buena. Estamos metiendo carnada grande para pescados grandes, amigos, vean. ¿Cómo la ve, Fabián? ¿Será que nos cae mañana un toruno? Claro, si Dios permite, sí. Vamos, bueno, vamos, con fe y con Dios a que nos cae un toruno, amigos. Eso, 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 perfecto. Bueno, amigos, ya terminamos de revisar todos los anzuelos y nos vamos a ir a descansar, amigos. Así que hasta mañana, quédense atentos porque mañana nos puede sorprender el río con un toruno. ¿Cierto, viejo? Que nos caiga un hito, un hito, un hito. Un toruno, un toruno, un toruno. Que nos caiga un hito para la foto, no necesitamos nada más. Sí, 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 vamos con todo, amigos, vamos. Amigos, buenos días. Vean cómo amanece de hermosa la finca donde nos estamos quedando. Vamos a mostrarles el almuerzo. Amigos, quédense atentos porque va a ser un almuerzo. Un pescado todo raro que agarramos y lo tenemos por allí. Vean, amigos, está haciendo como un poquito de neblina. Yo creo que va a ser hartísimo sol hoy, ¿no? Frío, vista mañana es un frío, amigos. Va a ser como verano. Ese es el marrano. Amigos, vean, ese es el almuerzo. Se llama Pepe. Se llama Pepe. Ay, no, véale la carita, ya no quiero marrano. Ahorita pelea con un par de cosas. Pepe, usted está más bonito, está gordito, vean. No, va a tener la pura punta de puesco, Sí. Ay, Pepe, lo siento. Quédense atentos por el antes y el después de Pepe. Vamos a ir a revisar los anzuelos, ¿sí? Vamos a ver si nos cayó un amarillo, yo. Vamos a ver. O un bagrecito. Uy, un bagre, lo que sea. Una payala. Uy, también. Amigos, amigos, ya salimos a la boca del río a revisar los anzuelos. Vamos a ver qué anzuelos tienen pescado y qué anzuelos no tienen pescado. Bueno, ahí se fue. Vean, amigos, cómo está de nublado el río. Está súper bonito el río nublado. Recógelo de una vez, ¿no? Vean, amigos, ya vamos a recoger los anzuelos. Esta es la última revisada, vean, la boca del caño. ¿Huecos? Puede ser el río. ¿Boyaco, qué hace esos huecos? ¿El río? El río. Los pescados también, ¿no? Y los tembladores. Ah, los temblores. ¿Ese tenía que el hombre? ¿Hay un pescado? Sí. Amigos, pesca, 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 pesca. ¿Sí? Pesca, sí. Pesca, 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 amigos, pesca, pesca, pesca. ¿Qué es? ¿Qué es? Un yaque. ¿Un yaque? Ay. ¡Pesca! Un barbi ancho. Buena, buena, boyaquito, buena, buena. Pesca, pesca, pesca. Mírenlo. Ajá, está bien bonito, amigos. Sí, un barbi ancho, ¿cierto? Está pequeño, ya lo soltamos, ¿cierto? Vamos a soltarlo, amigos, porque está pequeñito. El barbiancho llega a pesar bastante, como casi hasta 10 kilos, ¿no? Sí. Entonces lo vamos a soltar porque está muy pequeñito, amigos.
No pasa la mella, va para el agua. Va para el agua. Se bueno, la primera pesca de la mañana. Partió el palo. Partió el palo, viejo. Amigos, parece que cayó un pescado y partió el palo. ¿Dónde está el anzuelo? Partió el palo, es animal. No, 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 ¿se acuerdan el anzuelo que habíamos puesto acá? Ahí está el palo. Ahí está el pescado. Ahí estará el pescado. No, se nos fue. ¿Qué fue? Ahí está. ¿Ahí está el pescado? Sí, ahí está, está para arriba. Amigos, ¿se acuerdan que esto ha quedado diferente? Acá no se llama ya. Ya, hágale, perrito. Tranquilo. Ah, había el palo ahí, no lo había visto. Ahí está el pescado, perrito. ¿Ahí está? Ahí. Cuidado, mami, con la mano. El pescado está allá, Fabián. Tengo allá, que puja. Mire, allá está arriba, enredado. Ah, ahí sí. Ahí está. Bueno, amigos, parece que tenemos una pesca, amigos. Vamos a ver. ¿Sí está? Tócatelo. ¿Sí estará? Ay, ojalá que esté el pescado. Lo está enredado. Ah, se partió el palo. Lo han segundeado ya. Sí, sí. Yo le iba a decir que lo segundeara. Yo no pensé que fuera a partir de ese palo. Ahí, ahí tiene que estar, perrito. ¿Será que está ahí? Sí. ¿Sí está, Fabián? Lo alcanzo. Yo creo que ya es, güey. Si quiere amarrar la vida, perrito. No, amigos, se nos fue el pescado, pero un pescado grandísimo acá. ¿No? Amigos, vean. Allá estaba amarrado y partió el palo. Ah, se lo puedo meter allá para mirar a ver. Ese se enredó con el... con el tronco allá y se fue. ¿Se saltó acá, Fabián? Sí. Ahí está. Uy, pesca. Cuidado, pesca. Ahí está. Uy, amigos, pensábamos que no estaba. Sí, pesca. ¿Qué hago? Voy. Si está así, Dios mío, que no haya ahí. Uy, pero está re grande, pegó por acá, por darle la cara. ¿Se soltó? No, sí. Aquí llevo el peso del bicho. ¿Sí? Sí. Cuidado, hagamos la cosa. Señor. Yo voy para adelante. Agárrese este. Ahí está grabando. Sí, ahí está. Sí. Mira, no, acá. Ese animal está grandísimo. Boyaco, Luigi. Ah. Apague ese motor. Venga, yo me agarro y usted graba, yo me agarro de acá. Muchachos, pesca. Uy, Dios mío, tenga perrito. Pesca. Amigos. Es que pensábamos que el anzuelo estaba solamente enredado y ya. Pero no, está buenísimo. Ahí salió, amigos, pesca. ¡Uy! ¡Qué amarillote! Uy, está súper grande. Se partió el palo. ¿Ya? ¿Se agarró? Se agarró el otro boyaquito. Mira eso. ¡Uy, qué animalote! Sirvió mi calandro, viejo. Sí. Amigos, es que estaba amarrado allá y se ha partido todo. Vean, amigos, qué animalote que cayó. Pesca. ¿Está bien enganchado? Si quiere amarrarla con el lazo, perrito. ¿Se soltó? Corra. Amigos, pesca. Amigos, está buenísimo, sino que es que como que sí está bien enganchado. Sí. A los dejo. No, agarrémonos de una guamera ahí, ¿no será? Aquí va. Amigos, estaba más enredado porque es que el anzuelo se había reventado, el palo donde lo teníamos amarrado. Vean, amigos. No, mamita, qué animalote. Yo lo voy a tirar ahí a los pies más bien. Sí, amigos, lo logramos. ¿Listo? Queríamos sacar un amarillo. Vean, amigos. ¿Listo? Va para adentro. Pesca. Sí. Sí, lo logramos. No, amigos, estaba más desanimado porque creíamos que se había ido. No, el bicho estaba. Yo no sé, yo dije, ese está ahí. Sí, lo logramos. El bicho se va a enredar hoy con el palo y ha quedado ahí descolgado. Sí. Ahí en la... Amigos. Menos mal no dejó de grabar, viejo, sí. Lo logramos. Amigos, lo logramos, sí. Bueno, mami, lo logramos, mamita. Uy, sí, lo logramos. Bueno, boyaquito. Sí, lo logramos. Amigos, ya con este pescadote queremos hacerle un anuncio importante. No se olviden de que nuestra tienda queda ubicada en el Centro Comercial Los Centauros, local 82 en Villavicencio, amigos. En el centro de Villavicencio, amigos. Amigos, este pescado tiene una misión muy importante. Este pescado lo vamos a llevar para Villavicencio y vamos a hacer
una comida comunitaria, amigos. Vamos a hacer una comida comunitaria, es decir, vamos a cocinar este pescado y vamos a darle un almuercito más o menos como a 400 personas. Así que quédense atentos para que miren la bonita obra que vamos a hacer con este pescado. Muchas gracias al Boyaquito, a mi mamá, a mi hermano. Hicimos un excelente equipo buscando las carnadas ayer, buscando los mejores puestos para los anzuelos. Y bien, este es el resultado. Y ahorita van a ver otro resultado más bonito, que es la comida comunitaria, amigos. ¡Qué monstruo de río! ¡Lo logramos! ¡Bueno, viejo! ¡Buenísima! Sirvió mi calandro. Sí, el calandro de un anzuelo. No, amigo, es que se lo había partido el palo y todo, ¿no, Boyaquito? Sí. Estábamos, pero... Yo ya me había resignado de que no había nada. Yo también, porque no jalaba. No se movía nada y con el ruido del motor, nada, no se movía. A lo que le aflojé un poquito y le mandé el estartazo, güey, que pegó el cabezazo. Estaba dormido el bicho ahí contra el palo. Sí, amigo, estaba quietitico. Bueno. ¿Con qué carnada fue, papi? Eso fue con una palometa, mami, de las de ayer. ¿Las que sacamos? Ajá, fue una de las palometas que sacamos ayer. Bueno, amigos, gracias a Dios. Entonces, quédense atentos para la comida comunitaria. Amigos, vean. Ya nos despedimos de aquí del río, amigos. Vamos a emprender nuestro camino hacia Villavicencio para realizar la comida comunitaria, amigos. Quédense atentos. Ahorita sigue el video. Y... vamos a hacer una actividad muy bonita, ¿bien? Vamos a ir a hacer la comida, ¿cierto, viejo? Sí, sí, y un amigo. Sudadito de pescado para darle a toda una comunidad. Sí, amigos, vamos a utilizar una mega olla gigante para hacer un sancocho como para 400 personas, así que quédense para que vean la actividad. Chao, Boyaco. Chao. Esa es carnaota, amigo, y no pegó nada en ese. Ah, amigos de la pesca, muchas personas nos preguntan que qué hacemos con el pescado que nosotros sacamos. Hoy nos dirigimos hacia un barrio de aquí de Villavicencio Meta, Colombia, a hacer una olla comunitaria. Es decir, vamos a hacer un sancocho grandísimo de pescado para compartir con la gente. Entonces, quédense atentos, a continuación les vamos a mostrar unas tomas. En realidad no vamos a hablar mucho porque... la verdad nos da mucha pena hablar cuando hay mucha gente, o sea, hablar en público, la verdad nos da bastante pena. Entonces vamos a mostrarles más o menos cómo va la actividad para que se den de cuenta qué es lo que hacemos con el pescado que sacamos, amigos. Así que quédense atentos, vean, ahí va mi hermano, ya vamos listos. Ah. Vamos a hacer la olla comunitaria para comer pescadito, así que quédense atentos. Amigos, vean, ya estamos aquí en el barrio Santa Fe en Villavicencio. Vean, amigos, por aquí tenemos un pescado grandísimo que pescamos allá en la finca de Emir. Vean, vamos a hacer una olla comunitaria. Aquí ya están acomodando absolutamente todo. Ahí está la olla. Aquí están ya picando todo el recado. Vean, va a quedar, espero, bueno, bueno ese sancocho de pescado, ¿cierto? Sí, sí, así como vamos, gracias a los amigos de la pesca que nos colaboran con este pescadito para hacerles un rico y delicioso almuerzo a los habitantes. Eso, listo, vamos a hacer un almuercito, vean, por ahí está mi hermano, vean, está cuadrando el recado, vean. Entonces, muchachos, ya casi terminamos, ahorita les vamos a mostrar cuando echemos el pescado y les vamos a mostrar un poquito esta bonita actividad, amigos. Vean, amigos, cómo está de bello ese pescado para el sancocho del almuerzo, vean, le estamos echando agua porque está un poquito congelado. También llegó el amigo Dani Alzate, véanlo, allá está, que trajo unas torticas para compartir con los niños. Bien. Y se mira buenísimo, ¿no? Vean, amigos, esta es la cocina, pesca y cocina de un pez monstruo, amigos, vean. También vean cómo está quedando ese guisito ahí bien bacano, vean, todo bien sabroso. Ya están empezando a llegar los niños que el amigo Daniel Alzate les va a compartir tortica. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Daniel Alzate. Para todos, ahí, se haga trajo, se haga adelante, van a comprar todos. Para todos. Para todos, ahí. Con amor, cariño, que los trae. Sí. A ver, Jeremy. Bueno, amigos, vean, aquí ya va la primera parte, que es la del sudado. Van a dar rodajotas. Se va a hacer sudado y sancocho. Ahí cae harto pescado, pero. Sí, para su abuelita también. Uy, pues madre, está rechada candela. Me va a quedar, espero, sabroso eso. Y con el chef Pablo. ¿Echamos más? Si usted quiere, perro, hágale. Bueno, amigos, vean, ya van a echar esos pescados monstruos a la olla, ¿vean? Agradecimiento a los amigos de la pesca por este detalle tan bonito que han tenido en el día de hoy con nosotros. Ah, bueno, muchísimas gracias, vean, amigos.
Esto es lo que hacemos con los peces monstruos que sacamos, amigos, vean. Muchas personas nos preguntan que qué hacemos con los pescados, vean. Pudimos sacar unos bagres grandísimos y los estamos compartiendo aquí en Villavicencio, en el barrio Santa Fe, amigos, vean. Fría esa agua. Sí. Vean, por aquí está el amigo Daniel Alzada. Yo ayudando. Sí. Vean, amigos, Dani trajo unas torticas para los niños. Qué bonito detalle. Con los amigos de la pesca. Full, full, full equipo. Eso, eso, eso. Bueno, amigos, ya va a empezar a llegar toda la gente a comer el sancocho.